Legisladores de partidos de la oposición calificaron como un mareo para darle largas a la ley de partidos la decisión del Comité Político del PLD de consultar abogados sobre la constitucionalidad de realizar primarias simultáneas con padrón abierto o cerrado. Shaira Castillo nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, Shaira, buenas tardes. Saludos, pues así es, estos legisladores, principalmente de los partidos Revolucionario Moderno y Reformista, cuestionaron incluso la independencia que puedan tener esos abogados que consultará el PLD. Además, recordaron en el 2005 la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional en ese entonces, se pronunció sobre la inconstitucionalidad de las primarias simultáneas con padrón abierto. Sin embargo, legisladores oficialistas y aliados rechazan esto sea ilegal. A mí me parece que todo esto es para darle más larga al asunto y complicar las situaciones. No vale para nada esa comisión que ellos han planteado para hacer una revisión constitucional de lo que ya constitucionalmente ha estado establecido. Realmente está casi planteado lo que quiere el PLD. Yo pienso que es alargar un poco más para seguir mareando el país y el bloque de oposición. Que no hay forma de que la comisión, que está haciendo un gran trabajo y que ha hecho un gran trabajo, visite a todos los altares que quiera. Con un solo altar que vaya, resuelve el problema. Lo que yo entiendo, el comité político ya se quitó eso de la manga y entonces está buscando otras personas para consultar. Pero si los expertos dicen que es correcto, que no choca, pues la decisión que tiene el PLD es que sea abierta. Esa fue la decisión en consenso ayer. Retraso que esto continuará implicando para la aprobación de la ley de partidos. El vocero del PRM pidió a la comisión bicameral ocuparse de la ley electoral para no acudir a unas próximas elecciones sin esa legislación. Es toda la información que tengo por el momento desde el Congreso Nacional. Retorno al estudio.